varios líderes comunales denunciaron que los fallos que emite la Procuraduría Regional en Arauca son muy flexibles y por eso la comunidad a veces no quiere denunciar ante este ente de control. También hicieron un llamado a la comunidad para hacerle seguimiento a los proyectos que presente la Administración Municipal en el Consejo. Las quejas que son interpuestas en la Procuraduría Regional de Arauca durante mucho tiempo duran engavetadas por parte del procurador de turno. La Procuraduría tiene que ser más eficiente en esta región del país. Sí, mire, la verdad pues estuvimos esa gallardía, algunos presidentes de juntas o juntas, se hizo un proceso allí en la Procuraduría, fue una denuncia ciudadana en contra de los concejales que en ese momento pues ahogaron el presupuesto del municipio de Arauca, considerando que no tenían argumentos para hacerlo, más pues cuando Arauca estaba en una situación bastante crítica en ese entonces, que aún todavía no la hemos superado. Entonces se hizo esa demanda en contra de cuatro concejales, pues allí la Procuraduría encontró méritos para poder hacer una sanción, pero fue algo muy, muy suave, diría yo, ¿no? Porque los méritos que habían para hacer era para, bueno, que tuvieran alguna sanción más. Pues eso debido a que no se escucha a las comunidades en el hundimiento del presupuesto. Ya nosotros la comunidad había aprobado en primera instancia todos esos proyectos que se iban ahí en ese acuerdo municipal, y pues cuando nos dimos cuenta, pues extrañamente ya el presupuesto se había ahogado y no habían tenido en cuenta la participación de la comunidad. El líder comunal del municipio de Arauca, Carlos Anzola, dijo que estarán atentos a los proyectos que lleguen al Consejo de Arauca para hacerle seguimiento. Eso se ha venido pasando en este Consejo Municipal. Esperamos que ahora que se avecina unos recursos de superávit, que vienen recursos para vías, que vienen recursos para mitigar un poco la situación que nos aqueja a nosotros los araucanos, no vaya a suceder lo mismo. Por eso hacemos este llamado preventivo a las autoridades como la Procuraduría, como la Personería y demás entidades que tienen que ver en la defensa, en defensa de la comunidad. En este caso de nosotros los líderes comunales, que estamos ansiosos en que esas inversiones lleguen a los barrios, lleguen a las veredas, lleguen a los sectores que realmente se requieren. Para el líder comunal, los fallos por parte de la Procuraduría Regional de Arauca son muy leves para los funcionarios públicos. Bueno, lo que diría uno es que las sanciones son muy leves, o sea, no a veces no acompañamos esas decisiones de los entes de control, pero le corresponde a ellos como entes de control, defensor de la comunidad, defensor de la gente que no tiene voz y que no se ha escuchado, pues que la Procuraduría, la Personería y demás entidades pues acobijen esa representación, ¿sí? Ya se escuchan voces por ahí, porque ya se escuchan voces de que lo que pase de la administración al consejo no va a ser aprobado. Pues a nosotros sí nos preocupa esa situación. Si eso es verdad, nos preocupa demasiado. Ojalá eso sea mentira, porque en ese presupuesto vienen proyectos para las comunidades. Recuerden ustedes que la comunidad tuvo también en ese entonces para unos recursos que venían del orden nacional para una vía del sector rural, sí, que no se aprobó. Pues eso atrasa un poco el desarrollo. Nosotros no nos podemos dar el lujo como araucanos y entidades de ir de pronto a desaprovechar este momento que tenemos antes de que entre el invierno para que se puedan ejecutar obras. Los concejales del municipio de Arauca deben de realizar los controles a los proyectos, pero con argumentos, no por caprichos. Sí, si tienen algún reparo por parte de la administración, pues le compete al Consejo Municipal hacer su trabajo, pero con argumentos. Ojalá con toda la parte jurídica habida y por haber, para que en ese caso no se lleven por los cachos a la comunidad. Es lo que expresamos nosotros como dirigentes comunales. No estamos aquí defendiendo a nadie, solo estamos haciendo una defensa de la comunidad, para que no vayan a decir que es que de pronto estamos defendiendo aquí, no. Pero es hora de que empecemos a actuar con responsabilidad, y es hora de que los entes de control
nos den a nosotros resultados de las denuncias ciudadanas que hacemos a estas instituciones. Ahí está la denuncia de Mar, ahí está una cantidad de cosas que hemos pasado como dirigentes comunales y que no. Y estaba también la de los concejales, que la verdad lo que se hizo fue muy, muy esporádicamente, muy suavemente por parte de la Procuraduría, pero bueno, de igual manera ellos son los que saben, ellos deberán responderle a la sociedad. Nosotros únicamente lo que hacemos es denunciar y prevenir, como estamos haciendo en este momento. Por último, manifestó que a veces los concejales hunden los proyectos y los únicos perjudicados son las comunidades necesitadas. Haciendo una advertencia y diciéndole a las personas que manejan el poder que no se lleven en los cachos a la comunidad, que ojalá todos esos proyectos se reparen jurídicamente y los que pasen con su concepto jurídico, la comunidad los puede aprovechar. De lo contrario, pues estaríamos en un desacierto también por parte de, bueno, en este caso de parte del Consejo, que es el que aprueba los recursos de la alcaldía. Los líderes comunales asistirán a los debates en el Consejo Municipal de Arauca de los proyectos que presente la administración municipal y tengan que ver con inversiones.